Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. Acompáñame para conocer las últimas novedades y divertidas curiosidades de Royal High. Aquí podemos ver la última actualización que fue lanzada el 21 de este mes. Primero nos dice que llegaron nuevos estilos de cabello, se trata de aquellos que les había comentado en el video anterior, antes de su lanzamiento. Lucen súper preciosos al usarlo, griten estilo. Junto a estos hermosos peinados llegaron también nuevos rostros. Los rostros femeninos tienen un estilo muy parecido entre sí, labios bastante grandes y ojos muy llamativos. Parecen rostros de supermodelos. También hay nuevos rostros masculinos. En este caso sí hay más variedad de estilos. Mi favorito es este llamado Paul. Luce súper atractivo. También nos dice que han llegado 5 historias nuevas a la fuente de Divinia Park. Creo que cada vez que añaden algo al juego en este verano, añaden al menos 2 historias nuevas. Ya perdí la cuenta de cuántas historias hay en total, pero definitivamente creo que hace más divertido y emocionante las visitas a la fuente. Pero al final está la noticia más emocionante de todas. Nos dice: ahora estamos trabajando en su mayoría en una nueva y gigantesca actualización de la escuela. Se espera salga en septiembre. ¡Estén atentos! Aquí una confirmación más que oficial que el mes en que se espera llegue la nueva escuela Royal High es septiembre. Estoy tan feliz y súper mega emocionada. Si te está gustando este video, por favor dale un super que me gusta. Y si no lo has hecho aún, te invito a suscribirte al canal para compartir juntos todas las novedades de esta nueva super mega actualización antes de su lanzamiento en Royal High. La falda entrada al salón de baile finalmente fue actualizada y como ya les había comentado que pasaría, su precio también se elevó. La anterior versión tenía un precio de 7000 diamantes y ahora la nueva versión reelaborada, súper hermosa y elegante, cuesta 16500 diamantes. Es más del doble de su precio inicial, pero si fuiste muy afortunado en comprarla antes de ser actualizada, entonces puedes disfrutar de una nueva y súper hermosa falda totalmente gratis, ya que de ser así, se debe de haber actualizado automáticamente para todos aquellos que ya la tenían en su inventario. La nueva versión cuenta con dos modos: modo princesa, que tiene un tamaño normal y está adornada con decoraciones y lazos en la parte baja de la falda, y modo reina, que es una versión grande y muy elegante. En esta versión los lazos no están en la falda. Les comparto un pequeño truco para aquellos que no lo conozcan aún, y es que esta falda reelaborada puede hacerse neón y queda increíblemente preciosa. Solo debemos elegir el color neón y que nos quede en el color 1. Y ahora podremos lucir una maravillosa falda de fantasía. Arriba les dejo una tarjetita con un video donde explico más detalladamente cómo hacer los artículos y los accesorios neón. Enchantis High también recibió una pequeña mejora que nos permite una mejor experiencia al jugar. Se trata de la iluminación. Ahora es más simple, la han normalizado por así decirlo. Como notarán, la luz era cegadora, tanto así que muchos de los minijuegos en esta escuela de hadas y sirenas ya no se podían jugar. Un claro ejemplo de esto es la pastelería, y es que la iluminación era tan intensa que bueno, así se veía todo, o más bien no se podía ver nada, por lo que no se podía disfrutar de este maravilloso minijuego. Ahora, con la nueva iluminación podremos divertirnos en grande, jugando sin problemas en este increíble reino encantado de Royal High. Aquí un vistazo a lo que encontraremos más allá de la entrada de la escuela. Es un lugar súper grande. Un detalle que llamó muchísimo mi atención es la fuente al centro del lugar. Es una construcción impresionante y las alas le dan un aspecto poderoso y encantado. Aún no sabemos si esta nueva fuente tendrá una función especial, algo así como la función que tiene la fuente de los sueños en Divinia Park, o tal vez esta fuente en la nueva escuela solo sea una preciosa fuente decorativa. La creadora de Royal High también ha compartido un tweet donde nos anuncia que construirá el super icónico pasillo de la secundaria, con todos los casilleros que siempre nos muestran en las películas y en las series. Esto me trae a la mente esa típica escena donde aparece la chica popular en cámara lenta, caminando por el pasillo mientras todos la miran. Con todo el estilo de Royal High, todos luciremos fabulosos al caminar por el pasillo. Este es un video de las mazmorras subterráneas del nuevo reino de Royal High. Esta zona en particular parece una caverna y desde aquí podremos ir a distintos lugares, como a la sala de guardias y el lugar donde están las celdas. Me sorprende muchísimo la iluminación
y las texturas de la cueva son fantásticas. De hecho, me hace sentir en algún lugar de la isla de los perdidos de Descendientes. Este es el área de las celdas. Es bastante escalofriante. No quisiera terminar allí de ninguna forma. Al parecer, este será el lugar donde terminen los jugadores que no se porten bien. Algo así como un salón de detención, pero más tenebroso. ¡Hasta otra! ¡Chao, chao!